Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Fallout 4. Por fin estoy trayendo este vídeo. Y bueno, deciros que no sé cuándo subiré este vídeo. Si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero bueno, algún día de estos subiré este vídeo. Oh, soy strong. Deciros también que bueno, he cargado una partida anterior. Voy a hacer alguna misión secundaria de estas. He cargado una partida anterior ya que Bethesda nos pide que no destripemos demasiado de la historia principal. Entonces prefiero enseñaros alguna misión secundaria anterior que no tenga ni nada que ver con las principales ni nada de eso. Y alejaros de los spoilers que puedo hacer, ¿vale? Entonces esto es sin spoiler, está completamente libre de spoilers, ¿vale? Pues lo dicho, simplemente voy a jugar una partidita para que veáis un poquito, voy a dar mi opinión sobre el juego. Por cierto, tenéis en el canal de Trucoteca, ya sabéis que colaboro con ellos, tenéis mi análisis sobre este juego por si queréis comprarlo. Siempre es recomendable pues ver algunos análisis antes de comprar un juego, aunque ya os adelanto yo en este vídeo, voy a hacer un pequeño análisis mientras juego, ya os adelanto que es un juegazo, ¿vale? Vamos, lo primero, vamos a elegir una misión, vamos para allá. No sé qué misión tendré por aquí. Datos, joya, encuentra la información sobre Shaun. No, vamos a ir a investigar la planta de tratamiento de agua. Vale, pues varios, investiga. Venga, vamos a investigar. Habla con Stark, explora el Combat Zone, investiga el Museo de la Brujería. Venga, vamos a investigar el Museo de la Brujería, ¿vale? Hay muchísimas misiones secundarias, por supuesto, no me he pasado al 100% del juego, es imposible, son cientos de horas. Entonces, no me he pasado entero, es lógico, no me ha dado tiempo, ¿vale? Llevo pues unos días con el juego, me cago en si está tomado por saco. Vale, vale. Pues vamos a viajar aquí, vamos a viajar hasta allá. Y vamos para allá. Lo dicho, yo en el análisis le he dado un 87, ¿vale? Que es un 8,7. Y la gente pues se ha quejado, o sea, se ha quejado bastante. Y la verdad que no entiendo por qué. Ya que un 87 es una gran nota. Lo que pasa que sí, este juego tiene unos fallos, por ejemplo, de sincronización labial, o sea, de sincronización de que la voz va por un sitio y el vídeo va por otro. Luego también tiene unos fallos de rendimiento, que se bajan los FPS. Entonces, son fallos que, bueno, he tenido en cuenta poquito a poquito. Pues un 87 tampoco es una nota descabellada. La gente, claro, quería ver 10s, pero yo no soy así. O sea, intento dar la nota más objetiva posible. Entonces, pues pasa a veces lo que pasa, ¿no? Que no ven la nota que quieren y bueno, pues dan todo negativos. Es lo que pasa, y también me lo han comentado. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ahí estamos. Carne de chucho salvaje. ¡Wow! Vale, pues si queréis que suba más contenido de Fallout o lo que sea, simplemente tenéis que darle a like, podéis compartir el vídeo, podéis comentarme por ahí. Venga, sube más, me gusta este rollo. Ya sabéis que... Vale, había oído algo por ahí. Vale, es que estoy con el volumen súper bajo para poder grabar la voz, entonces no escucho apenas nada. Vamos a subir aquí arriba a ver qué tenemos, vamos a investigar cositas. Ya os digo que no he hecho al 100% todo, no me lo he pasado al 100%, me he pasado... ¿Qué coño es eso? Carne, lata, estimulante. Vale, perfecto. Chapa, venga, una bata. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¡Ah, vale, coño! Ya decía yo ese ruido que oía. Mira dónde está el tío. ¡Tocho mosca! Vale. Ya está, ¿no? Muy bien. Pues eso, lo que había dicho. Cinta americana, brocha, vale. Un gran juego, la verdad, un grandísimo juego que bueno, que no porque le haya dado un 87 tiene que ser mal juego, para nada. 87 es una nota más que real, más que buena, pero claro, lo que pasa es que viendo otros análisis que siempre dan 90-95, o sea, los juegos, pues es normal que 87 os parezca poco. Pero no, en mis análisis, que yo soy bastante duro, bastante objetivo, sí que yo creo que es una notaza de juego que vamos, o sea, pocos juegos este año se van a llevar esa nota. Por ejemplo, lo mismo le pasó a The Witcher. The Witcher sí que tenía fallos de que, bueno. ¿Qué es eso? Ah, una radio, vale. Es que no escucho apenas nada. Quieto, quieto, quieto. ¿Son enemigos? ¿Son enemigos estos? No, no. No, no son enemigos, no. Vale, eso, pues a The Witcher le pasó lo mismo. Es un grandísimo juego, me lo pasé pipa. Pero sí que tenía unos fallos de rendimiento. A veces los personajes se le quitaba el pelo, es que tenía unos fallos que bueno, a mí me jodieron un poquito, ¿no? Entonces eso le baja la nota un poco. Pero bueno, no quiere decir que no sea un gran juego. A mí me encantó. Vale, entonces... Cabaret Robot anotará su pedido.
Vale, sin más, ¿no? O sea, que no, no hay que hablar con nada, vale. Vamos a seguir por aquí. Hola, señor. Guardia Gallas. ¡Ja! Vale, vamos para allá. Pues nada, nada, los que os guste este juego, compraoslo. Los que estéis en duda, compraoslo. Y los que no os guste, también os compráis. No, si no os gusta, no, pero si no os gusta el género. A mí no es un género que me llame muchísimo, o sea, que sea de mis favoritos. Pero sí que, o sea, me ha enganchado este puñetero juego. Me ha enganchado horas, horas, decenas de horas. Entonces, os recomiendo totalmente que os lo compréis. O sea, de verdad, O sea, no tengo ni una sola queja, aparte de un poquito la... Vale. Un poquito el rendimiento, no tengo ni una sola queja sobre el juego. Y vamos a lo que es el gameplay, vamos a dejarnos ya de rollos. Ya habéis escuchado mi opinión, unos fallitos de rendimiento, unos no sé qué y poco más, ya está. Y de sonido y poco más, ¿vale? Hay que tener cuidado con la radiación, ya sabéis que quita como parte de la salud máxima. Joder, 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 que aquí hay un huevo de radiación. Esto todo son misiones secundarias, todo después... ¡Ah, coño! Vale. Vale. Ahí tenemos a Strong dando caña. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Máquina de Nuka-Cola. No tenemos ni una Nuka-Cola por ahí. No tenemos nada aquí. En el escritorio tenemos chapas. Vale. Vale. De oro. Tenemos que ir... Abrir puerta. Tenemos que ir recogiendo un poquito las cosas más importantes. Porque es que ya veréis que... A ver, por favor. Me deja sitio. Me deja sitio, coño. Que me deje sitio. Me cago en la leche. Bueno, también tenemos la tercera persona. No me gusta mucho. O sea, no es que no me guste, sino que prefiero mucho más la primera. Pero bueno, vale. No tenemos nada por aquí. No tenemos nada por aquí. Y tenemos algo por allá. A ver, vamos a ver. Ah, tenemos otra habitación ahí, vale. Perfecto. Vamos aquí dentro. Chapas, terminal de supervisor. Pues vamos a entrar en la terminal, ya sabéis que podemos hackear terminales y todas esas cosas. Tenemos que elegir, a ver, Loan, Dunk, Golf, Play. A ver, vamos a empezar con... Le voy a dar a Play, venga. Denegada. Tiene cuatro letras. Tampoco. Esta. ¡Ah! Wayne Payne. ¡Ah! Entrada denegada, tío. Madre mía. Tenemos que esperar 10 segundos a que nos dejen acceso. ¡Ostras, la radiación, tío! Me está afectando un huevo la radiación, ¡Joder! Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Un momento. Walk. A ver. Warn. Nada. Hang. Y Base. A ver. Nada, tío. Joder. Bueno, me largo de aquí y así hacemos otras cosas, tío. Porque ya volveré yo tranquilamente. Tampoco como esta partida no la voy a guardar después, pues tampoco me importa. ¡Wow! Va, no hay nada ahí, ¿no? Vaya mierda. No voy a ir para nada. ¡Wow! Vámonos. Vámonos, vámonos hacia el punto. Aunque sea en este vídeo, si veis, llevamos 8 minutitos, no sea mucho más largo, o sea, si veis que corto en mitad de la misión o lo que sea, no va a ser mucho más largo porque quiero que veáis un poquito lo que es el mundo, cómo se constituyen las misiones secundarias, y tampoco quiero hacer ni un spoiler de nada, con lo que voy a hacerlo justito, ¿vale? También podemos personalizar aquí las armas, podemos la armadura. Ah, podría haber cogido la armadura, joder, estaría muy guapo, pero bueno, no he cogido y da igual. Lo siguiente, vamos descubriendo poco a poco sitios, como estáis viendo, vamos a lugares y vamos descubriendo. Entonces esto sea... a ver. No tenemos nada aquí. No tenemos nada aquí, ¿vale? Tenemos que ir aquí y nos pondrá un lugar nuevo añadido. Entonces luego podemos hacer viaje rápido a este lugar. Está muy bien, la verdad. O sea, es que el juego me ha encantado. No hay ni una razón para que me queje del juego, sino esos detalles que he comentado. Cuidado, cuidado. Hay enemigos por aquí. Enemies, enemies, enemies. Vale. Vale, nos escapamos de los enemigos. Ok, McKay. ¡Oh! No, supermutantes, no, supermutantes. ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Me voy a dar un estimulante, tío. ¡Qué cabrones! ¡Uf! Es que estos son súper fuertes, tío. Y para el nivel que estoy y con la fuerza que tengo, tío, no. Vale. Ya está, ¿no? Muy bien.
Supongo que el agua estará contaminada. Entraremos y nos da radiación, supongo. Sí, ya sabía yo que nos daría radiación. Vale, ¿por qué? Ah, el estimulante también te quema. Ah, vale. Joder, pues me fijo ahora, tío. Vale, vamos a coger... ¡Ay! Mierda, pensaba que era una planta. Vale, he visto verde, tío, y me ha recordado a un juego, tío. A ver, quieto. No. Vale, no. Ayudarme, cabrones, que no me ayudan nada los amigos. Los ayudo. No, que no me ayudan nada, tío. No me ayudan nada. Joder. Madre mía. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido, tío? ¡Uf! Vale. No sé por qué me llena la vida de golpe. Tendré algún objeto o algo que no conozco. Y ya me ha llenado varias veces ya la vida. No sé por qué, la verdad, ¿eh? O sea, será algún objeto que tengo por ahí. No, ni idea. Pero bueno. Vamos a conocer este lugar también. Que será, a ver. Vale, puesto de escucha bravo. Ok. Mierda. No. Lárgate, Sergio, lárgate. Que lo que me interesa está más al fondo. Vamos a hacer un guardado rápido, ¿vale? Por si acaso, por... Joder. Me cago en... Joder. De verdad. Esto por querer ir rápido, tío. Vamos, dale. Wow. Buah, tío, Strong, ¿dónde coño estás? Dale, Strong. Ahí. Guau. Perfecto, piel de Yaguay, vale, perfecto. Muy bien. Mira, ahí tenemos otro lugar. Supongo que sea el mismo refugio que antes. ¡No! Coño. Vale, quieto, tranquilos. Vale. Vamos a matar a este que tenemos dentro aquí. Vamos. Dale, Grot. Ay, Grot. Vale. Bien. Bien, no tenemos más, ¿no? Ordenar, tal. Agua purificada. Oh, agua purificada. Vale. Horquilla. Chapas. Terminal. Vale, tenemos que buscar un montón de... Oh, chapa, munición, lata, vale. Y chapa. Ok, es que estamos buscando aquí cositas. Vale, perfecto. Desbloqueo avanzado. A ver, vamos a intentar abrirlo. Tenemos 31 horquillas, con lo que... No, un poquito más así. A ver. No, un poco menos. Ahí. Sí, justo, chaval. Muy bien. Tenemos aquí chapa. Wow. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, es... No podré hackear. Vale, no puedo hackear porque no tengo el nivel aquí. Todavía no había conseguido el nivel aquí. Pues, lo dicho, poquito más voy a enseñar. ¿Cuánto llevamos? Buah, 14 minutos. Poquito más voy a enseñar, haremos lo que hemos dicho. Voy a hacer un guardado rápido. Haremos lo que hemos dicho, sin más. Os enseño un poquito cómo es el juego, cómo es el paisaje, cómo se maneja un poquito. Ya habéis visto que la sensación de disparo es muchísimo mejor que Fallout 3. Y... a ver dónde estamos, para ver un poquito. Bueno, estamos a la... Vamos a intentar acercarnos. Venga, vamos. Ya que estamos aquí al lado, pasamos este puentecito. Vale. Vamos cogiendo cositas. El tío aguanta poquito, corriendo, me cago en la leche. Vale. ¿Este es enemigo o amigo? ¡Es amigo, my friend! ¡Yeah! Madre mía. ¿Qué pasa con vosotros, tío? ¿Dónde está mi rifle francotirador? ¿Dónde está? Lo tenía por aquí, inventario.
Pistola. Tenía aquí. A ver, un momento, igual no, ¿eh? Igual. Joder, escopeta de rojo. Pues voy a poner esta también, venga, voy a poner aquí. A ver. Ahí están. Ahí están. Va a ser mejor largarnos de aquí, ¿eh? Va a ser. No tengo suficiente nivel como para enfrentarme a ellos. Con lo que, bueno, vamos a dejar aquí sin más. Un paseíto aquí por el yermo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si votáis, ya sabéis que traeré más de estos. Si os ha gustado compartirlo, votarlo, darle a favoritos. Y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por estar a todos aquí. Y adiós.